es vida. Si se pierde el tiempo, se pierde la vida. Si uno es dueño de su tiempo, es dueño de su vida. ¿Qué es tiempo? Tiempo es algo de lo que no disponemos cuando queremos tomar un avión. Es lo que tratamos de ahorrar desesperadamente para malgastarlo. Es nacer y morir. Medimos el tiempo en horas, días, meses y años. El reloj nos dice a qué hora levantarnos, a qué hora ir a trabajar, cuándo dejar de trabajar, cuándo comer, cuándo acostarnos. Sabemos la hora por medio de un reloj, de un calendario, de una vela, celebrándolo con gorros graciosos. Recordamos el tiempo al ver un álbum, con el talón de un boleto viejo, con antigüedades, la corbata y el sombrero de la universidad, con ceremonias. Algunas personas matan el tiempo, otras lo piden. Algunas le ganan al tiempo. Otras tratan de revivir aquellos tiempos. Y muy a menudo en este frenético mundo en el que vivimos, el tiempo es algo que siempre se nos está acabando. ¿Tiempo? Bueno, es algo de lo que tenemos que escapar de vez en cuando. Escapar y pensar en él, en algún silencioso limbo que podamos encontrar en este bullicioso mundo, porque lo más importante es que el tiempo es vida. Es irreversible e irreemplazable. Perder el tiempo es perder la vida. Ser dueño de su tiempo es ser dueño de su vida. Y no existe eso de falta de tiempo. No importa cómo lo utilicemos, sigue su mismo paso. Cada uno tiene 168 horas de vida en una semana. Ni más, ni menos. La diferencia que existe entre nosotros es si controlamos nuestra vida o ella nos controla. Si controlamos nuestro empleo o este a nosotros. La diferencia estriba en el uso efectivo que hacemos de esas 168 horas, semana tras semana. Y así como nuestras vidas tienen límite de tiempo, también lo tiene esta película. Nos quedan exactamente 26 minutos para hojear juntos este libro. ¿Por qué? ¿Para que compren el libro? Claro que no. Solo quiero venderles unas sencillas pero poderosas ideas que les ayudarán a controlar su tiempo y su vida. El autor de este libro y nuestras ideas, Alan Lakin. Un especialista en el manejo del tiempo. Lakin, graduado en la Universidad de Harvard, no es un seguidor del tiempo y del movimiento. No opina que debemos vivir con un cronómetro. Por medio de seminarios como este, ha enseñado su sistema de cómo manejar el tiempo a casi 20.000 ejecutivos, secretarias, vendedores, supervisores y al personal en general. No enseña cómo usar el tiempo eficientemente, sino efectivamente. Ha trabajado con personas como Hugo Bryan y otras celebridades. Ha trabajado con compañías mundialmente conocidas y con diferentes gobiernos en todos sus niveles. Y ahora, al hojear juntos su libro, Alan Lakin va a trabajar con ustedes. ¿Y a quién debe preocuparle más el tiempo de su vida que a usted? Por supuesto que me preocupa el tiempo de mi vida, pero no puedo hacer nada al respecto. Mi jefe, mis clientes, mi esposa, mis hijos, ellos controlan mi tiempo, no yo. Yo planeo mi día hasta el último minuto, pero hay tipos que me hacen esperar media hora. Hay muchas cosas que hacer, pero no hay tiempo para hacerlas. Siempre me retraso un día. ¿Quién tiene tiempo de pensar en el tiempo? Ya tengo demasiadas cosas en qué pensar. Si yo pudiera hacer esto, puedo jurarles que mi problema del tiempo se solucionaría.
Hay una crisis cada 10 minutos. No me es posible controlar mi tiempo. En realidad quisiera ser artista. Eso es lo que me gustaría hacer con mi tiempo. Pero después de 8 horas con este tonto trabajo, ¿quién piensa en pintar? Ya tengo 52 años. ¿Qué diablos le ha pasado a mi vida, La paso afeitándome, viajando, asistiendo a asambleas, trabajando horas extras y después vuelvo a comenzar. No cabe ninguna duda. La vida está llena de quitatiempos y también llena de conflictos. El tiempo interfiere con el placer. El jefe tiene una idea de cómo deben pasar su tiempo y ustedes otra. Nosotros vamos a procurar sacar unas buenas ideas de este libro que les ayuden a resolver estos conflictos. Ayudarlos a pensar en el tiempo de su vida. Y no solo en minutos y horas, sino en lo que desean sacar de la vida. Lo que desean sacarle a su trabajo. Idea número 1. Haga una lista de sus metas. Fije prioridades. Todos saben que deben hacer esto y lo han hecho muchas veces, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿El mes pasado? ¿El año pasado? Usted cambia. Su mundo cambia y también sus metas. Por eso hay que hacer esto constantemente, para estar seguro de que utiliza su tiempo en cosas que son importantes para usted. Así que esta noche, o en cuanto acabe de ver esta película, comience contestando estas 2 preguntas. ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? ¿Cuáles son mis metas en los próximos 6 meses? Sugerimos que conteste a estas preguntas 2 veces. Haga una lista de metas que quiera lograr en su vida. ¿Qué es lo que realmente ambiciono en la vida? Y después haga una lista de metas de trabajo. ¿Qué es lo que de veras quiero de mi trabajo? Hablaremos de los problemas de tiempo relacionados con su trabajo, pero las ideas que resuelven los problemas del tiempo en su trabajo también resuelven los problemas de su tiempo fuera de su trabajo. Al hacer su lista, deje que su imaginación vuele. Relájese, escriba con rapidez, sea intuitivo, busque cantidad, no se preocupe por la calidad. Su lista está escrita en papel, no cincelada en mármol. No está obligado a lo que ha escrito. Usted decide lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Ahora, el próximo paso es tan simple como el ABC. Tiene que elegir sus prioridades. Aquí es donde entra la calidad. A es el punto de más alto valor para usted. Aumentar los prospectos en un 50% tiene que ser A. Y subir en un 20% la cuota de ventas, otra A. Y ahora B. Es un punto de mediano valor para usted. Mejorar las relaciones con el jefe. Eso tiene que ser un B significativo. La C incluye los puntos de menos valor para usted y dudo que le vayan a dar un auto nuevo, así que llamemos esto C. Ahora, entre el grupo A, hay que seleccionar el objetivo más importante, que se llamará A1. Debemos considerar un aumento de 20% sobre la cuota de ventas. Esta puede ser una A muy buena. A1. Muy bien. Nuestro próximo paso es hacer otra lista para poder llegar a este objetivo. Así que elige para su A1 el 20% sobre la cuota de ventas o cualquiera que sea su meta. Debe anotar las actividades que lo ayuden a lograr esa meta. Recuerde, cada vez que haga una lista, ya sea de actividades o metas, seleccione sus prioridades. Asegúrese de fijar los elementos verdaderamente importantes de su trabajo o su vida. Ahí la tienen. Es la idea número 1. Anote sus metas. Seleccione sus prioridades. Una simple pero muy poderosa idea. Si hace esto regularmente, ha dado un gigantesco paso para controlar su tiempo. Se encuentra listo para manejar su trabajo y su vida en lugar de que ellos lo manejen a usted. Tiene un plan. Pero un plan, como cualquier instrumento, tiene valor solo si se utiliza todos los días, lo que significa que estamos listos para la idea número 2. Hagan una lista diaria de voy a hacer. Alan Lakin dice que una lista diaria de voy a hacer es el común denominador para la mayoría de las personas prósperas. Han fijado sus metas y seleccionado sus prioridades y ahora hacen una lista diaria de voy a hacer para estar seguros de que van progresivamente hacia su meta. Al igual que este gerente de banco, deben rehacer o poner al día esa lista diariamente como una rutina a la misma hora todos los días. El mejor momento de hacer esto es por la mañana o poco antes de salir. Pero repito, todos los días y a la misma hora cada día. Y no cometan el error que está cometiendo este amigo. Tengan una sola lista en lugar de muchos pedazos de papel. Podrían confundirse y a menudo perderían el tiempo. Cualquier clase de lista sirve. De cualquier estilo. Cualquier tamaño. Impresa o manuscrita. Con tal de que les sirva. Y les servirá, hagan lo que hagan. Thank you.
Pero una lista no es suficiente. De nuevo hay que seleccionar las prioridades con el sistema de ABC. Y repito, a menos que se fijen prioridades, su lista de voy a hacer no funcionará con problemas de tiempo. Se puede usar una clave de color si lo desean, pero no se organicen demasiado. Cuídense de no convertirse en un loco del tiempo como este tipo. Una persona demasiado organizada que no puede hacer nada que no esté previsto. Está tan ocupado en organizarse y organizar a los demás que a menudo se ciega al cambio o a las nuevas oportunidades o las necesidades de los demás. Pero hagan lo que hagan, recuerden que lo importante no es tachar, sino aprovechar mejor su tiempo. Antes de que reflexionen en hacer cualquier cosa ustedes mismos, vean qué tareas pueden delegar o convencer a otra persona para que las haga. Usen su lista de voy a hacer cuando programen su tiempo. Eso evitará que lo desperdicien en trabajos y prioridades poco importantes. Y no ocupen todos los minutos del día con compromisos. ¿Quiere que pase el que está citado para las 3:30 o el de las 4? Si adquiere demasiados compromisos, sin duda se retrasará e irá a casa sintiéndose frustrado y culpable. Despídase de las esperas para siempre. Cuando lo hagan esperar, aproveche el tiempo. Haga algo de su lista de voy a hacer. Lea el artículo que deseaba leer. Estudie el compendio de ventas. O lea un libro sobre la administración del tiempo. ¿Dice que no tiene tiempo de aprender francés? ¿Por qué no escucha cintas mientras se prepara para el trabajo? Tome ese curso de perfeccionamiento mientras maneja. Haga incursiones en su lista de voy a hacer cada vez que pueda. Y haga lo que haga, no se comporte como lo hace esta persona. Comience con la A, no con la C. Tiempo, espere. ¿Qué problema tiene, amigo? Comenzar con la A y no con la C, a veces eso no es posible ni práctico. Siempre es posible y generalmente práctico. Demuéstrelo. Mire, faltaban 10 minutos para las 12. Tenía una cita para almorzar. No puedo hacer ninguna de mis AES en 10 minutos. Así que hice una C. Parece que logró hacer muchas C's hoy. Tuve muchos 10 minutos mientras me interrumpían. Usted no es el único. Mucha gente hace demasiadas C's. Son fáciles y rápidas. Hacen que uno sienta que de veras está realizando algo. Lo justificamos diciendo que los quitaremos de en medio y así estar libres para el A1 más tarde. Pero claro, muchas veces el más tarde nunca llega. Por eso es que Lakin dice, comiencen con las AES, no con las CES. Escuche, me interesa mi trabajo y creo estar bastante motivado. Pero no tengo suficiente tiempo para hacer mis AES. No se engañe. Es porque está haciendo todas las CES y sencillamente no tiene tiempo para las AES. Recurrir a la limpieza del escritorio y acabar con lo trivial puede proporcionarle satisfacción temporal, pero es un espejismo. No está haciendo el trabajo que es importante para usted. Las CES no pueden ser tan malas. Yo tengo muchas. 80% de todo lo que hay en el mundo son CES. Pero no concuerda que pase el 80% de su tiempo en ellas, sino al contrario. Concéntrese en el 20% que es de sumo valor para usted. El 80% de sus ventas vienen del 20% de sus clientes valiosos. 80% de producción es un 20% de su línea de productos. 80% de sus telefonemas vienen del 20% de sus clientes. ¿Conoce a mi esposa? No. Solo sé que es importante no abrumarse con actividades de poco valor. Enfoque su tiempo en el 20% donde está la verdadera acción. Pensemos en un vendedor. La mayoría de los vendedores podrían beneficiarse muchísimo si seleccionaran al 20% de sus clientes en términos de volumen presente y potencial. Conoce a mi esposa y también a mis clientes. Pero la verdad es que con un cliente nunca se sabe nada de su potencial. Todos son importantes. Por supuesto, pero 80% de los potenciales son solo 20% de los prospectos. Por eso no debe continuar con clientes de poco valor solo porque son seguros, fáciles y amistosos. Le quitan el tiempo. Usted necesita ese tiempo para correr el riesgo necesario para tener éxito, ya sea vendedor, entrenador o actor. Aproveche su tiempo buscando clientes A, empleos A, participación A. Revise sus archivos de contactos cada semana. Deseche por lo menos un prospecto o cliente de poco valor y no olvide. Quizá el cliente A del año pasado se ha convertido en C. Califique constantemente y no pierda su precioso tiempo por hábito. En lugar de pensar, tengo que hacer esta C, acostúmbrese a pensar, quizá no tengo que hacer esta C. Y con esto llegamos a la idea número 4. La pregunta de Lakin. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora mismo? ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? El golf. Vaya, si su respuesta en serio es el golf,
Y esa es su respuesta. Es posible que sea la mejor forma de utilizar su tiempo. Pero no puede jugar muchos hoyos en esos 10 minutos que tenía antes del almuerzo. La pregunta de Lakin es simplemente un instrumento que debe usarse con rapidez y espontaneidad cada vez que se necesita. Ayuda a tomar las decisiones que minuto a minuto debe tomar. Es particularmente útil para volver a la meta después de una interrupción. Usted dijo que hacer una C no era el mejor uso de mi tiempo. Usted fue quien lo puso en la C. Yo no. ¿Por qué perder el tiempo en eso si tiene una A antes? Inclusive pensar solo 10 minutos en esa A tiene que ser útil. Hágase esta pregunta. ¿Qué sucederá si no hago esta C? Si la respuesta es nada, no la haga. Muchas veces mi C es la A de mi jefe. Bien, entonces la respuesta obviamente no es nada. Muchas veces las A's de su jefe mueren de muerte natural, pero siempre hay que darle un periodo de añejamiento. Si no se muere, hágalo. No se pare por ello. Después de todo, el jefe es el jefe. Puede hacer esta clase de C un poco más agradable poniéndola en un contexto superior. Póngala en un marco mayor. Tomemos a un empleado del gobierno. Ese es un buen ejemplo. Algún oficial mayor puede hacer una petición ridícula y fastidiosa. Pero si va a provocar mucho trastorno dejándola para otro día, hágalo ahora. Quítela de en medio. No pierda más tiempo quejándose por ello y no haga las C's que no tengan este potencial de crisis. Todo se convierte en crisis en nuestra oficina. Las labores, igual que las facturas, raramente llegan del fondo del montón de C's a proporciones de crisis sin alguna advertencia. Su jefe o los recordatorios de los clientes deben advertírselo. Lakin lo dice así: si nunca preguntan por él, es una C. Si escriben un memorándum, es una B. Si llaman por teléfono, es una A. Y si llegan personalmente, es una crisis. ¿Tiene usted un cajón de C's? ¿Un cajón de C's? Sí. No. Busquemos uno. Vamos a suponer que comienza su día. Todas las mañanas cuando se para el correo, haga 3 montones. Un montón de A's, un montón de B's y un montón de C's. Bien. Después vuelva a revisar las B's para asegurarse si son A o C. Si valen o no valen su tiempo. Cuando haya hecho eso, tome las A's y póngalas en un lugar a mano. Un lugar A. Cuando haya hecho eso, tome las C's y póngalas en el cajón de C. El de allá abajo es perfecto. Ahora ciérrelo. Olvidadas. Si necesita averiguar algo, sabe dónde están. Sí, pero ¿qué sucederá cuando el cajón se llene? Entonces las pasa a otro cajón. De preferencia, más remoto. Creo que puede llegar a agradarme esa clase de papeleo. Pero haga lo que haga, recuerde la regla más importante sobre los papeles y... Nuestra idea número 5, después de separarlos, maneje cada hoja de papel solo una vez. Aquí tenemos a un hombre que no conoce el significado de esa regla. Maneje cada hoja de papel solo una vez. Claro que es un poco exagerado, pero no mucho. Está en todas las listas de correo. Se suscribe a cada periódico posible y publicaciones de comercio. Una verdadera víctima de sobrecargo de información. Todas las mañanas amontona y vuelve a amontonar su correspondencia y periódicos. Cuando se va a casa o a un viaje, los mete todos en un portafolios. Cuando vuelve, los amontona nuevamente. Él baraja sus papeles. ¿Usted también baraja sus papeles? Si ese hombre se guiara por esta regla, su vida sería más productiva y calmada. Estaría controlando el papeleo en lugar de verse rodeado por él. Le sugerimos que usted también viva con esa norma. No levante una hoja de papel a menos que tenga intenciones de hacer algo con ella. No la guarde hasta que haya hecho algo con ella. Si no puede hacer algo de inmediato, por lo menos muévala más adelante. Una queja no desaparece sencillamente porque la aparta. Envíe una respuesta de inmediato. Trate de decirlo en 2 párrafos. No haga preciosismos. Dicte solo ideas clave. Deje que su secretaria construya la carta. Escriba respuestas en su correspondencia cada vez que le sea posible. Le ahorrará mucho tiempo. Use memorándums internos con un espacio para la respuesta. Si tiene una secretaria, hable con ella sobre la forma de evitar tanto papeleo. Si no la tiene, medítelo usted mismo. Le apostamos que puede desechar 20% de su correspondencia y no echarla de menos. Tire correspondencia inútil. Si insiste en leerla, acumule toda la de una semana antes de revisarla. Haga un montón separado para leerlo más tarde y léalo solo cuando tenga tiempo. Lea con inteligencia, no con rapidez. Lea un libro como se lee un periódico. Solo lea un capítulo si el encabezado le interesa de verdad.
Haga que la correspondencia llegue directamente a subordinados o a otros cuando los tiene. Deshágase de las listas de correo. Cancele suscripciones que son inútiles. Apártese de las organizaciones que le envían demasiado correo. Levante el teléfono y resuelva un problema de inmediato. Decida todo lo que pueda de inmediato. Hagámoslo. Y esto nos lleva a una regla fundamental de Lacan. Hágalo ahora. La indecisión puede ser un tema para un libro o película completa. El tiempo es un problema universal para todos nosotros. Pero por ahora, solo digamos esto para nuestra idea número 6. Hágalo ahora. Considere el verdadero precio de la demora cuando dejamos algo pendiente. El problema generalmente aumenta, causando angustia innecesaria. Se siente uno culpable. La angustia crece cada vez que uno piensa en ello. No se duerme bien. ¿Cree usted que la indecisión de veras merece la pena? ¿Cómo? Dice que trabaja bien cuando lo presionan, muy bien. ¿Qué sucedería si destinara 2 días para hacer una gran tarea y en eso se enfermara? Es una excusa muy tonta si tuvo 6 meses para hacer ese trabajo y trabajar tiempo completo en un proyecto importante ocasiona fatiga física y mental. Se puede perder horas resolviendo un problema que una mente despejada podría resolver en segundos, momentos preciosos arrepintiéndose, jurando que no volverá a dejar las cosas para otro día. Es más sensato que se dé uno más tiempo para hacer las cosas antes del plazo fijado. Estará más tranquilo y tendrá más control sobre su tiempo y su vida. He vuelto. Dijo usted, hágalo ahora. Sí. ¿Qué sucede si uno se hace la pregunta de Lacan? ¿Cuál es el mejor uso posible de mi tiempo ahora? Y se contesta, haz una, uno. Entonces se tiene uno que hacer otra pregunta. ¿Tengo 45 horas de sobra hoy? Usted está hablando de lo que Lacan llama una A abrumadora. ¿Sabía usted que la razón por la cual las personas dejan las cosas más importantes es porque le parecen abrumadoras en ese momento? No tienen tiempo en ese momento para comenzar esa tarea, están muy cansados. Cuando lo interrumpen a uno todo el tiempo. Así es, y si ese es el caso, ¿por qué no prueba la técnica del queso suizo? Tome sus tareas abrumadoras y analícelas. Después, hágales unos hoyos. ¿Bien? Eso es lo que Lacan llama tareas instantáneas. Algo que quizá requiere solo 5 minutos de su tiempo, pero que hace un hoyo en su tarea abrumadora. Por eso se le llama queso suizo. Así es, y pudo usar los 10 minutos antes del almuerzo para trabajar en su A1 en lugar de trabajar con la C. Por ejemplo, digamos que está trabajando sobre un problema de presupuesto. Una tarea instantánea puede ser conseguir una copia del presupuesto del año pasado y decidir con quién se tiene que comunicar, o quizá obtener los archivos que va a necesitar, pero haga algo. Cualquier cosa que adelante el A1. ¿Cómo irlo haciendo poco a poco? Exacto, y le aseguro que averiguará que el trabajo no era tan difícil y abrumador como lo pensó al principio. Utilice cada momento. Entonces habrá avanzado gran parte del trabajo. Termínelo. Pero comience ahora. Pero digamos que el jefe o un cliente quiere verme cuando estoy haciendo lo más importante. Es natural que en ocasiones no tenga otra alternativa, usted sabrá cuándo. Pero no quiera ser siempre las aves de otras personas a expensas de las suyas. Aprenda a decir no, contacto. Busque un arreglo. Por ejemplo, dígale a un cliente exigente que vaya directamente al departamento de servicio y que ahí podrán ayudarlo con más rapidez. Y si lo interrumpen, no deje que esto lo moleste. Cuando suene el teléfono, en lugar de enfadarse porque alguien lo aparta de su A1... piense, es parte de mi trabajo. Y con esa actitud podrá seguir con su trabajo justamente donde lo dejó. Bien, hasta luego. ¿Va a jugar golf? No, primero terminaré con mi abrumadora A. ¿Esperamos que nuestro amigo o que usted recuerde todo lo que se ha dicho ahora? Claro que no. Nos conformamos con mucho menos. Queremos que estén más conscientes de su tiempo y cómo lo utilizan. El tiempo es su recurso más valioso. Piénselo así. Y quiero que recuerden estas 6 sencillas pero poderosas ideas. Lista de metas, selección de prioridades. Es importante una lista de metas o selección de prioridades. Haga su lista diaria de voy a hacer. Comience con la A, no con la C. Y a menudo háganse la pregunta de Lacan, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Manejen cada hoja de papel solo una vez. Y finalmente, háganlo ahora. En resumen, trabajar más inteligentemente, no más duro. ¿Qué sacará de provecho si sigue nuestras sugerencias? Bien, averiguará que está trabajando menos, pero haciendo más, y en consecuencia gana más. Disfrutará más y no estará tan tenso. Podrá hacer frente a los quitatiempos de su vida. Verá que en realidad sí tiene tiempo para su familia, para usted mismo, para sus amistades. Tiempo para descansar. Tiempo para hacer todas las cosas que siempre deseó hacer. Tiempo para vivir. Y hemos vuelto a donde comenzamos. ¿Qué es el tiempo?
El tiempo es la vida. Vivan su vida. No solo la malgasten. Esto no es un ábrete sésamo. Pero sí funciona. Si uno lo hace funcionar. Las alternativas, lo siento, ya no tiene tiempo para esas alternativas. Si pierde una hora, un día, un año, está acabando con su vida. Y si pasa el tiempo quejándose por lo que pudo ser o debió ser, está desperdiciando su vida. Si se pasa el tiempo culpando a otros, o apático, o dejando todo para después, está usted desperdiciando su vida. No lo haga. Viva. Recuerde que tiene 168 horas de vida en una semana, 24 horas al día, y no importa su edad. Viva cada una de esas horas. Controle usted su tiempo y su vida. ¿Cuál es el mejor uso de su tiempo ahora? ¿Cómo controlar su tiempo y su vida? El tiempo de su vida.